sobre lo que hemos avanzado. Hoy día 19 de abril del 2021 estoy empezando la grabación para que la clase quede grabada para pues también poder recuperar información, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la escuela de los anales. ¿Qué es la escuela de los anales? Para algunos va a ser una corriente, no va a ser una escuela, para otros va a ser una revolución historiográfica, ¿no? Hay distintas denominaciones que se le ha dado a esta escuela de los anales, la famosa escuela de los anales. ¿Qué va a implicar esta escuela? Hay varios elementos que vamos a trabajarlos. Respecto al origen, creo que es importante mencionar, aunque hablemos, cuando hablemos de Bloch y de Febre, vamos a volver a hablar del origen, ¿ya? ¿Qué pasa con el origen? Ustedes saben que... Mi micrófono está, no hemos escuchado nada. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Sí. Qué macana, tal vez la señal. Es mi señal. Si no me escuchan, me cortan y me dicen ya para que vuelva a repetir, no hay problema. Ahora sí, pero ¿no ve? Sí, ahora sí. Ay, gracias. Ok. ¿De qué se trata la escuela de los anales? O corriente o revolución historiográfica, como ustedes quieran llamarlo. La idea es que esta escuela de los anales nos va a empezar a mostrar que se puede hacer historia utilizando otras fuentes y también estudiando otros objetos, ¿ya? ¿No? Otros temas. En el origen vamos a hablar de Fernand Braudel, perdón, de Marc Bloch y Lucien Febvre. ¿Qué pasa con estos dos autores? Cuando veamos cada uno de ellos, pues primero vamos a ver Bloch por las lecturas que tienen, vamos a ir recuperando un poco más sobre el origen, pero desde ya quiero decirles que en la década de 1920 se conocen Marc Bloch y Lucien Febvre, se hacen amigos, cada uno tiene sus propios caracteres, y lo que quieren hacer ellos es un poco romper con esta historia que se va a denominar ya tradicional. ¿Qué implica la historia tradicional? Esa historia que habíamos mencionado en la anterior clase, una historia positivista, una historia más ligada a los aspectos políticos, a los grandes héroes y grandes batallas. Desde 1920 ellos van a empezar a trabajar, pero recién en 1929 van a publicar una famosa revista que va a tener varios denominativos, ¿ya? Estos denominativos van a ser, por ejemplo, la Anales de la Historia Económica y Social en una primera etapa desde 1929 al 37, o Anales de la Historia Social solamente, o bueno, hay varios nombres que se van a denominar hasta llegar a Anales de la Historia y Ciencias Sociales desde 1924, ¿ya? No les voy a pedir que memoricen los años, no hay problema, pero lo que sí tienen que saber que Anales implica es análisis, ¿ya? Entonces, lo que ellos quieren hacer es analizar la historia económica y social. Eso es lo que proponen. Si se dan cuenta, obviamente están rompiendo con la propuesta positivista donde solamente se pedía describir. ¿Qué proponen estos escritores de la Escuela de los Anales? Cada uno va a tener sus propias características, ¿no? Algunos van a proponer hacer más análisis de la vida cotidiana, como se ha denominado, otros van a proponer más bien hacer un estudio de la relación que se tiene con la geografía, el clima. Ya les voy a ir explicando cada uno de estos aspectos ahora mismo. En parámetros generales, lo que se quiere con esta escuela es analizar, es problematizar la situación y utilizar diversas fuentes. Este es el resumen, así muy muy general, que vamos a ir viendo cada punto del el aporte de esta escuela de los anales. No me salen los videos en este programa, no sé por qué. Estamos dividiendo esta escuela de los anales en cuatro generaciones. La primera generación va a ser de Lucien Febvre y Marc Bloch. Estos sí tienen que acordarse, por favor. El micrófono... ¿Ahora sí? Micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Se ha cortado, dicen. Hola, hola, hola. Ahora sí, pero... Ahora sí, dicen. Escuchan, dicen. Gracias, creo que el problema de mi señal está fuerte. No sé qué vamos a poder hacer porque
cada vez cortando las señales. No, bueno, veremos. Si se vuelve a cortar, ya vamos a ver de utilizar megas o algo así. ¿Ya? Ok, les decía, hay una primera generación y esto sí tienen que acordarse. Esta primera generación está formada por Lucien Febvre, que lo tienen aquí, y por Marc Bloch. ¿Desde cuándo? Desde 1929, que se publica la primera versión, hasta aproximadamente el 56. Ya les voy a explicar un poco más este proceso, ¿ya? De Lucien Febvre lo tienen allá en el campus, Combates por la Historia, que va a ser uno de los libros más, bueno, tiene varios libros importantes, pero va a ser uno de los que más se va a leer de Lucien Febvre. Y luego de Marc Bloch, también lo tienen en el campus, está Apología para la Historia o El Oficio del Historiador, que también está relacionado con Introducción a la Historia, que son los libros que les he pedido que trabajen para esta clase. La segunda generación es también muy, muy importante. ¿Quién va a escribir? Va a ser el famoso Fernand Braudel. Seguramente han escuchado un montón de cosas sobre Fernand Braudel, pero igual vamos a tener clases específicas para hablar de este señor. Se considera esta segunda generación desde 1956 hasta el 68. ¿Qué ha escrito él? Seguramente lo han visto en otras asignaturas, pero el escrito más reconocido es Memorias del Mediterráneo, ¿no? Tiene otro, El Mediterráneo bajo el gobierno de Felipe II, si no me equivoco, ¿no? Luego Civilización, Material y Capitalismo, y uno de los últimos va a ser Historia y Ciencias Sociales. Es muy, muy interesante cada uno de ellos, también lo tienen en el eCampus para irlo leyendo. La tercera generación de la Escuela de los Anales va a implicar 1968 hasta aproximadamente 1989. ¿Qué escritores vamos a tener? Seguramente los han leído o los... No, esto es medieval, lo han debido leer en Historia Medieval. Vamos a tener a Jacques Le Goff, el famoso Jacques Le Goff. Uno de los libros más importantes va a ser Mercaderes y Banqueros en la Edad Media. Esto también ya está en el eCampus para quienes quieran descargarlo. Y el otro autor va a ser Georges Duby. Cada uno de ellos va a ir trabajando de forma individual, entre comillas, y colectiva. ¿Individual por qué? Porque cada persona va a tener intereses por trabajar de forma más profunda un aspecto u otro, aunque estén dentro de una misma generación o de una misma escuela, ¿no? Por ejemplo, a Georges Duby le va a gustar hablar como este libro que les estoy mostrando, que va a hablar sobre el amor en la Edad Media, cosa que a Fernand Braudel, que es la segunda generación de la misma escuela, no le va a interesar, ¿no? Por eso hablo de cada uno tiene sus propias características, pero hay elementos generales que los van a ir viendo también, ¿no? Los van a ir uniendo. Luego tenemos una cuarta generación que va a ser tomada en cuenta por Michel Bovell. Dicen que es hasta la actualidad, ¿no? Ha debido fallecer recientemente este autor, que es capísimo, y lo que más ha trabajado él es la Revolución Francesa, desde distintas perspectivas. Él era uno de los eminentes, ¿no?, en su época, y pues lo invitaban a todos lados, y yo he tenido la oportunidad de ser su alumna, ¿no? Él hablaba solo francés y todo, pero bueno, él va a construir o va a tratar de reconstruir una historia de la Revolución Francesa siguiendo los parámetros de la Escuela de los Anales, ¿ya? Entonces, vamos a decir que está, dicen algunos autores, esto ya depende de cada uno de ustedes, el aceptar o asumir que la Escuela de los Anales funciona hasta la actualidad, o prefieren quedar con Michel Bovell. Esto no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Y para eso les voy a pedir a ustedes que participen. Ya les he dado un parámetro muy general de lo que implica hacer una escuela de los anales, ¿no? O seguir la escuela de los anales. Implica analizar, problematizar y utilizar diversas fuentes, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿puede ser el tema de su investigación o puede ser otro tema? América Vélez, estoy siguiendo el orden de los del listado que tienen aquí. América Vélez, ¿qué investigación podrías plantear con esta escuela de los anales? ¿Una investigación, Licen? Sí. A ver.
hoy. Tienes que imaginarte. Si en la escuela positivista te decían grandes héroes, grandes batallas, presidentes, papas, estas personas, ¿no? Más ligado a lo político, aquí te dicen cualquiera. ¿Qué investigación propondrías, América? Dice un ejemplo más o menos. Bueno, vamos a pasar a tu siguiente compañera para que te estés pensando. No hay problema, estamos aprendiendo. Esto es nuevo para ustedes, así que no hay problema. Guadalupe, ¿te animas a proponer una investigación siguiendo la escuela de los anales? Sí, dicen, a ver, pensando en que la escuela de los anales nos hace un desafío para que analicemos y problematicemos utilizando diferentes fuentes. Yo puedo pensar, por ejemplo, a partir del tema que he hecho mi perfil de investigación, podría pensar, por ejemplo, en una historia del Comité de Amas de Casa, de las cooperativas mineras, de las minas, ¿no? De los centros mineros. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba con esta organización de mujeres que a mí me ha motivado mucho, me ha conmovido mucho? Una canción que Luis Rico dice, ¿no? Las mujeres de las minas eran solo amas de casa y por las justicias sociales se han vuelto armas de casa, ¿no? Entonces quisiera ver cómo ha pasado eso, en que mujeres de solamente dedicarse a la cocina han salido a defender los derechos de sus maridos, que tenían que ver con ellas principalmente, ¿no? Porque ellas son las que administran la economía. Ya, es interesante lo que propone Guadalupe. Y si yo me pongo en los zapatos de uno de la escuela de los anales, como cualquiera de nosotros podemos hacerlo, le preguntaríamos, ok, Guadalupe, ¿quieres estudiar el comité de amas de casa? Primera pregunta, ¿es un comité de representación política? Si es de representación política, para la escuela de los anales quedaría un poquito fuera, porque no le interesa, entre comillas, en este momento, la política. Pero tu objeto o el objeto de estudio que Guadalupe propone, por ejemplo, dice, estas mujeres se han organizado. ¿Cuándo se han organizado? Cuando habían injusticias, ¿no? O esta situación económica difícil para sus esposos. Entonces ellas se organizan ante qué, nos podemos volver a preguntar, porque la escuela de los anales siempre quiere que nos estemos preguntando, ¿no? Entonces, ¿ante qué se organizan? En la segunda generación, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ahí vamos a tener Fernán Brodel. Fernán Brodel, por ejemplo, habla de una relación directa entre el tema geográfico, ¿no? Entonces, la geografía, entre comillas, va a influenciar el proceso histórico, ¿no? Entonces Guadalupe me puede decir, es que ese año, me estoy inventando esta parte, Guadalupe me corregirá, ese año ha habido lluvias, ¿no? No ha habido producción, no ha habido, alimentos, entonces ante esta situación, pues los mineros necesitan, ¿no? Y el gobierno no ha respondido nada, entre comillas, ¿no? O el gobierno que era, pues, de dictadura, pues ha ejercido esto, ¿no ve? Entonces, en la escuela de los anales siempre nos tenemos que preguntar por qué se han organizado, quiénes se han organizado, qué han logrado organizándose, qué querían organizándose, han logrado cumplir sus objetivos, o es probable que sí, y es probable que hayan logrado incluso muchas más cosas, ¿no? Ahora la siguiente pregunta, Guadalupe, del tema que has planteado, ¿qué fuentes? Bueno, son diferentes las fuentes, ¿no? Tendría que recurrir a las mismas mujeres a través de historias orales, porque todavía hay mujeres que todavía viven, ¿no? De esa época, que sería mi principal fuente. También haría una, recurriría a las fuentes escritas, porque algo debe haber, ¿no?
de la historia de esas mujeres. Es más, creo que sí, sí hay escrito, ¿no? Por Ay, ejemplo, es. recurriría a la fuente de Domitila Chungara, que tiene un libro, si me permiten hablar. Sí. Recurriría a todas las fuentes posibles que me permitan conocer cómo fue, pero principalmente recurriría también. Creo que se ha cortado un poquito, pero bueno, ok. Dice Guadalupe que va a fijarse. Lo primero que es, informes, obviamente van a haber documentos, van a haber informes oficiales, pero ella dice, también podemos recurrir a las fuentes orales. Sí, claro que sí. Si tiene ella entrevistas de personas que hayan vivido el momento, historia oral, fundamental. Ahora ella dice, pero no solamente eso, y esto le voy a aumentar un poquito a Guadalupe. Ella me va a decir, quiero ver esta etapa, pero sé que hay pocas fuentes oficiales, entre comillas, ¿no? Entonces voy a ver periódicos, ¿no? El hecho de que ella ya esté utilizando periódicos para estudiar ese Sí, que subtema. con seguridad ahí es donde vamos a encontrar mayor información, ¿no? Porque los periódicos siempre han estado, creo, reportando. Exacto. Y cada periódico va a tener su tendencia. Si ella dice el periódico Presencia, que tal vez ya lo conoce, tal vez le estoy repitiendo esto, pero el periódico Presencia era católico, hasta donde ha funcionado, y tenía la idea de mostrar justamente esta temática social, de protesta social, ¿no? Entonces ella me dice, sí, el periódico Presencia tiene esta línea, a diferencia del periódico El Diario o La Razón o Última Hora, ¿no? Por decir algo. Pero el hecho de utilizar los periódicos ya está aplicando pues otro tipo de fuentes. Ahora, es importante mencionar que no todos los trabajos de investigación tienen que seguir la escuela de los anales en cuanto a fuentes. Hay periodos de estudio que solamente tenemos fuentes oficiales, entre comillas, ¿no ve? O sea, esta documentación creada en distintas épocas, pero y que van a ser estas fuentes, ¿no? Estas fuentes documentales van a ser las únicas, pero hay que tratar de buscar otras. Por ejemplo, periodo colonial. Si alguien trabaja el periodo colonial, ¿qué es lo que más se puede encontrar, entre comillas, porque no siempre es así? Son fuentes oficiales, informes del rey, expedientes, juicios, ¿no? ¿Cómo hacemos que este trabajo de la época colonial sea o siga la escuela de los anales? Por ejemplo, las crónicas, ¿no? El hecho de utilizar crónicas ya está saliendo de una historia positivista, solamente de documentos oficiales, ¿ya? Les doy ese ejemplo. ¿Quién sigue, Guadalupe? José Miguel, por favor, un ejemplo de una investigación de la escuela de los anales. Listen, disculpe, yo puedo dar un ejemplo, tengo que salir de la clase. Okay, siga entonces, Winston. Ya, licenciada, el ejemplo que yo daría es del tema de investigación sobre la lucha por la capitalía de 2006. ¿Ya? Y porque se cumplen los pasos que sigue una investigación de acuerdo a los anales, ¿no? Porque se hace un análisis y también se problematiza la situación. Analizaríamos desde el punto de vista de que cuáles han sido los motivos que han llevado para que se organice la gente, sobre todo de Sucre en este caso, para pedir esta reivindicación histórica. Ya. Partiría de esta parte. Ahora, en el tema de ¿qué tipo de fuentes voy a utilizar? Podría utilizar tanto fuentes secundarias como también fuentes primarias. En el tema de fuentes secundarias, podría utilizar distintos tipos de periódicos que, si hacemos un análisis, tenían enfoques distintos. Por ejemplo, si utilizaríamos el Correo del Sur o el Deber de esa época, tenían una tendencia a favorecer al pedido de Sucre como tal. Pero si comparamos con el periódico oficialista Cambio, por ejemplo, había otra tendencia, ¿no? Entonces, eso nos serviría para hacer una problematización.
Otra fuente que podría utilizar es directamente las entrevistas con los actores que han participado en estos eventos. Como han pasado solamente menos de 15 años, hay mucha gente que todavía puede proporcionar información. Ok, muy bien. Ahí nos estamos imaginando diverso... Quería de esa manera. Hola, hola, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, esa sería la idea de utilizar otras fuentes. Los de la Escuela de los Anales se animan a ir un poco más allá incluso. Ellos van a decir, por ejemplo, que se puede utilizar otras ciencias. Ahora les voy a ir explicando cómo, ¿ya? Incluso la dendrocronología. ¿Alguien conoce la dendrocronología? No. ¿No? Nuevo para nosotros, creo que para la mayoría no lo hemos escuchado. ¿Dendrocronología? Dendrocronología. Estoy sin pizarra para escribirles, pero deme un minuto, por favor. Bueno, ahora sí continuaremos, lo siento, eso de estar trabajando en casa, tocan el timbre y eso. Bueno, vida cotidiana, ¿no? Ok, bueno, les decía que en la Escuela de los Anales vamos a tener distintas fuentes. Ellos van a proponer incluso el análisis de la dendrocronología. ¿Qué implica esto? Ustedes, cuando han ido a ver, tal vez algún árbol que ha sido talado, tiene esos aritos, ¿no ve? Hay unos aritos que van a ir marcando la edad de los árboles. El estudio de esos aros, ¿no? Porque cuando hay más sequía, cuando hay más humedad, todito se los registra el árbol. Entonces, esa es la dendrocronología. En la Escuela de los Anales van a decir que no solamente vamos a utilizar las fuentes dentro de nuestra rama, que eran las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes documentales, ¿no? La dendrocronología puede ser utilizada también como otra fuente. Ahora, siguiendo esa misma idea, a ver, Alexandra Pérez, por favor, el ejemplo de tu investigación con otro tipo de fuentes. No sé, Liz, tendría que pensar porque antes de que mencione esto de la dendrocronología, estaba pensando en mi tema de investigación, que es un aspecto más social, es el adoctrinamiento de la mujer de élite en la ciudad de La Plata, a finales del siglo de la colonia. Ya, imagínate un poquito más, ¿qué fuentes tienes? Documentales, evidentemente, pero ¿cómo más puedes informar o encontrar información sobre tu tema? Por documentos sería, Lizen, eso es lo que más he encontrado. ¿Pero qué más hay sobre la época colonial? No sé, Liz, ahorita no se me ocurre. Ok, te ayudo.
cuadros, pinturas, por ejemplo. Hay pinturas de familias platenses, potosinas y demás, ¿no? O sea, hay estas pinturas y estas pinturas te van a dar información también de lo que qué representaba ser mujer en esa época, ¿no? Mujer de élite, si hablas de mujeres de élite, hay más pinturas también, ¿no? Entonces, esa es la idea. Con la Escuela de los Anales nos animan a estudiar este otro tipo de fuentes. Norberto, Benjamín, por favor. Claro, el primero quiero hacer una consulta, por favor. Claro, claro. Noto cierta similitud en estos estudios, sobre todo los que tienen relación a la mujer, donde se aplica materialismo histórico o marxismo en todo caso, ¿no? Donde se estudia a la mujer en esa relación de poder. No sé si eso es compatible, digamos, con esto de los anales, lo podemos cruzar ambas cosas, o en algún momento va a haber contradicción en esos estudios. Eso primero, por favor, quisiera, porque he escuchado a las dos compañeras y hablan de mujeres, pero siempre hay esta tendencia, ¿no? de reivindicación inclusive, pero a partir de la relación de poder. No sé si eso va o... Bueno, eso es lo que lo estoy entendiendo de esa manera. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque la Escuela de los Anales va a tener influencia marxista. No se van a considerar marxistas, no son marxistas en el sentido estricto de que quieren la revolución o el proletariado, ¿no? No es ese marxismo como tal. Lo que quieren es estudiar a los otros sectores sociales. Entonces, evidentemente hay influencia marxista que va a ampliar el objeto de estudio a estos otros sectores sociales. Pero respecto al punto que es fundamental para hacer historia de mujeres, o sea, a los de la Escuela de los Anales no les interesaba esa reivindicación de género, no les interesaba. O sea, ellos no han trabajado lo que se ha denominado después historia de género, ¿ya? Vamos a tener una clase que hablemos de historia de género y ahí es que se va a trabajar temas de mujeres, pero ahora ya no solamente de mujeres, ¿no? Sino de hombres, gays, transexuales y otras elecciones que se tienen, que ahora son consideradas como parte de la historia de género. En la Escuela de los Anales no querían esa reivindicación para nada. Veían, lo que ellos querían hacer es un análisis social, sí, hay una estructura social, sí, evidentemente, pero relacionada en un primer momento con la economía o relacionada con la vida cotidiana, ¿no? O relacionada pues con otros aspectos, ¿no? De comercio, ¿no? Pero no identificaba a las mujeres como las mujeres solamente como objeto de estudio, ¿no? Lo que sí hace la historia de género, pero eso, imagínense pensar de esa forma en 1920-30, ¿no? La historia de género recién vamos a empezar, entre comillas, la década de los 60, ¿no? Entonces estamos temprano, y ellos no la consideraban de esa forma. Está bien, gracias. El tema que yo tengo de investigación, bueno, de tesis en todo caso, es impacto social y económico de la audiencia gobernadora de Chuquisaca en 1809. Ahí se quedó, ¿no? Básicamente es análisis de un cuaderno de contabilidad que tiene como 200 páginas, pero se ha seleccionado lo que tiene que ver con este periodo de mayo a diciembre y todos los gastos que se han hecho para cubrir, ¿no? Lo que significó este periodo de la audiencia gobernadora. Después hay testimonios, pero bueno, básicamente todo está escrito, no hay oralidad en esto, ¿no? Y no, bueno, de la parte gráfica o de retratos, de esas cosas, muy, muy poco, no se ha podido ubicar. Ya. ¿Algún viajero tal vez que ha pasado por la audiencia en esa época?
1809, más que viajero, migrantes, eso sí, sí se sabe, ¿no? Que se fueron, salieron, en su mayoría los que estaban de manera disidente se fueron de acá. Entonces se van a Potosí, de ahí se van a Buenos Aires, Tucumán. Hay algo importante ahí de fraccionamiento de las familias, por ejemplo, que es una de las consecuencias sociales que tiene esta revolución. Ya. A ver, en el hecho que usted proponga un análisis económico, ahí estaría usted siguiendo la escuela de los anales. En el positivismo no les interesaba el tema económico para nada, ¿no? Entonces ahí partiría con la escuela de los anales. Sin embargo, al hablar de un funcionamiento de una institución como era la audiencia, ahí es positivista, ¿no? Ahora, si me preguntan ustedes, pero dicen, no sé si hacer, pues, ser positivista o ser de la escuela de los anales, me gusta uno, me gusta el otro, pero también puedo entender con el marxismo, digamos, ¿no? Sí, claro, estamos en pleno siglo XXI, podemos utilizar ciertas partes o cierta teoría del positivismo que nos ayude a explicar, no sé, la organización, ¿no? De esta institución, pero seguir la escuela de los anales a la hora de analizar este tema económico, ¿ya? O sea, ¿podemos ser eclécticos? Sí. Hace 100 años, más o menos, porque estamos en el 21, cuando se ha iniciado esta escuela de los anales, no se podía, ¿ya? Cuando se han conocido Febre y Bloch, ellos dos eran considerados incluso un poco rebeldes, ¿no? La rebeldía, la revolución, ¿no? O sea, estas personas que no estaban de acuerdo con la forma de escribir positivista. Imagínense ahora si nos viene una idea diferente, lo que la mayoría conocemos es la escuela de los anales, no sé, marxismo, ¿no? Pero si nos vienen con una idea diferente, es probable que en un primer momento no lo aceptemos. ¿Y cuándo va a ser aceptada esta escuela de los anales? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Y aquí en Bolivia, si ustedes pónganse a pensar, ¿desde cuándo tenemos estudios que tengan la influencia, no necesariamente que sigan estrictamente, tenemos la influencia de la escuela de los anales? Busquen a los autores o bolivianos principalmente, porque bolivianistas, como vienen del extranjero, han tenido ya mayor influencia y han aprendido un poco antes. ¿Qué autores escriben siguiendo la escuela de los anales? ¿Desde cuándo más o menos? Esta es una pregunta que les voy a volver a hacer cuando trabajemos historiografía boliviana. Pero desde ya pregúntense, escritores que no solamente describan documentos, sino que analicen. Escritores que trabajen otras temáticas también, ¿no? O escritores que no solamente hagan positivismo, sino se mezclen un poco con la escuela de los anales. Porque aquí en Bolivia no podemos decir que solamente somos positivistas, ¿ya? O hemos sido, siempre hemos tenido influencia de un lado o del otro, pero hay que ver en qué grado y hasta qué punto seguimos una escuela o seguimos la otra, ¿no? O seguimos las dos, que no hay ningún problema, pero hay que identificar cada uno de esos, de esas escuelas. Este momento aprovecho un poquito para explicarles el trabajo anual que vamos a tener. Creo que les he explicado el primer día, tal vez un poco de pasada. Ustedes tienen que escoger un autor que haya escrito un libro, un autor o boliviano o bolivianista, solo decían ustedes, un libro de historia que tenga más de 100 páginas. ¿Cuál es el requisito de este autor? Que haya estudiado historia, ¿ya? Alguien que haya estudiado historia y haya escrito un libro de más de 100 hojas, lo van a ir encontrando, vamos a registrar, nadie tiene que chocar con el mismo autor. Y lo que vamos a hacer, tal vez ustedes ya han trabajado cómo se hace una reseña, pero no una reseña histórica, sino una reseña de un libro. Es lo que les voy a pedir. En resumen, esto les voy a dar una clase específica de cómo tienen que presentar, pero les adelanto. Tiene que haber un párrafo de su biografía, del autor que hayan escogido, un párrafo del contexto en el que ha vivido y principalmente el análisis historiográfico de este libro. ¿Qué quiero decir? Que ustedes van a explicar cómo ha sido escrito este libro, qué tendencias utiliza, ¿no? Para escribir.
¿Ya? Y es por eso que este trabajo de investigación va a ser más o menos para julio, de manera de que ustedes ya tengan mayor información en cuanto a las escuelas y corrientes historiográficas y puedan identificarlas. ¿Ya? Vamos a fijar una fecha para julio, ahorita no estoy con el calendario a mano, pero desde ya tienen que irse anotando qué autores pueden trabajar. Entonces, esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna ha quedado clarito? Deben estar pensando sus temas. ¿Quién me falta hablar? Marilyn, por favor. ¿Estás, Marilyn? Pues creo que no está. Nancy. Les voy a pedir que habiliten a todas sus cámaras porque no sé si están atendiendo. Sí, dice, no estoy aquí. Dale, Nancy. Ya, Nancy primero. Ok, Nancy. Listen, ¿podría ser el tema que estoy investigando sobre la seguridad social? Ya. Serían los social, eso le dicen, sobre la seguridad social de aquí de Sucre. Ya, yo te preguntaría, ¿qué de la seguridad social? ¿Cómo le dicen? No la escucho. ¿Qué de la seguridad social? Porque la seguridad social va a implicar legislación, ok, pero ¿qué más implica? Por ejemplo, nos van a pedir que el objeto de estudio sean las personas. ¿Tú vas a estudiar a los asegurados o al sistema de...? Sí. A los asegurados, dicen. Ya. Tu objeto de estudio van a ser los asegurados. ¿En qué medida se han empezado a asegurar? ¿Quiénes se aseguraban? ¿Por qué se aseguraban? ¿Cómo funcionaba el sistema de seguridad social para los asegurados? ¿Lo ven? Sí, dicen. ¿Qué fuentes utilizarías? Documentales. Después también sería las entrevistas, como es, o orales. Ya. ¿Qué época estás trabajando? Los años 1964 y 1989. Ok. ¿Qué otra información puedes encontrar? Aparte de los documentos, aparte de las entrevistas. ¿Qué más? Las estadísticas, dicen. Sí, pero son informes que te van a ayudar, pero ¿qué más? Hay mucha más muchas más fuentes para ti. No sé, dicen. Si ves la imagen de Alexandra o de José Miguel, ¿qué son? Fotografías. Las fotografías. Tú puedes conseguir fotografías de quienes se aseguraban, cómo se aseguraban, o de los asegurados, o fotografías de los lugares donde iban a hacerse atender. Además, construcciones. No sé, eso te pregunto también, tal vez con este sistema de seguridad social han construido, bueno, ahora dicen postas en algunos lados, ¿no? O estos consultorios médicos. Puedes ir a identificar estos y decir, evidentemente, o sea, una cosa es la ley, se ha creado y todo lo que quieras, va a haber apoyo, lo que tú quieras, pero otra cosa es que sí se haya hecho. ¿Cómo compruebas tú que sí se ha hecho? Yendo al lugar e identificando esto. Se ha construido. No es que la ley lo haya dicho o en el periódico esté bien bonito, se inaugura la primera piedra y ya está, ¿no? Entonces ahí tienes otra fuente más que te va a poder ayudar, ¿no? Las mismas construcciones, la fotografía, además de periódicos y todo eso. ¿No ven? Sí, dicen. Ok, Marilyn. Ahora sí, dale, Marilyn. ¿Podría ser la...? Mm.
Te cuento que no te escucho bien, Marilyn. Su señal, dicen, de la Marilyn está pésima. Apenas. Marilyn, y si no puedes escribir en el chat y vamos a leer, porque realmente no logro escucharte. Está bien, dice. Ya, ahora sí te he escuchado. Ok, pero igual, escribes. Mientras escribe Marilyn, ¿qué tenemos que recordar entonces, por favor, para esta clase? Y no solamente para esta materia, sino para toda la vida. Somos historiadores, estamos en eso y tenemos que diferenciar, ¿ya? Estas ideas de la Escuela de los Anales se van a caracterizar en tres partes, ¿ya? ¿En qué se va a diferenciar con el positivismo? Primero, recuerden, anótense, por favor, se va a sustituir la tradicional narración que se tenía en el positivismo por una historia analítica, ¿ya? Esta historia tradicional va a ser narrativa de acontecimientos, ¿no ve? Con la Escuela de los Anales se quiere una historia analítica dirigida por problemas, ¿no? ¿Qué es un problema? Si alguien dice, ah, ¿pero qué es un problema? Preguntas, preguntas, no es necesario decir, ah, es que el problema de investigación, tal cosa. No, son preguntas, es lo que quiere. Entonces, dejamos la historia narrativa y descriptiva por una historia analítica con preguntas. Primer punto. Segundo punto, se propicia toda una historia que sea estudiada desde de distintas actividades de las personas o del ser humano, ¿ya? No solamente una historia relacionada con la política y los grandes hechos, entre comillas, grandes hechos, ¿no? Y acontecimientos de guerras, batallas. Se aleja, por lo tanto, entre comillas, hay algunos autores que dicen que se pelean con la historia política. No quieren hacer historia política porque quieren romper con esa idea. Segundo punto. Tercer punto. Lo que quieren hacer para poder lograr sus objetivos de estudiar otras actividades del ser humano, porque el ser humano así van a encontrar o seguramente han encontrado en los textos, lo que quieren lograr es el apoyo y colaboración de otras disciplinas. Ya les he hablado, la dendrocronología, pero también se puede utilizar teorías de la economía, de la sociología, de la economía, de la psicología, o incluso de la antropología social, ¿no? De la arqueología. La idea es que nosotros como historiadores busquemos otras fuentes de información que nos puedan ayudar a mostrar que el hecho ha acontecido de esa forma, ¿ya? La Escuela de los Anales va a continuar con la idea de ser ciencia, que la historia es ciencia, y es por eso que va a identificar otras fuentes. Era el miedo que un poco tenían en el positivismo, ¿no? Decir, pero si nos dedicamos a otras fuentes o a interpretar, va a ser subjetivo. Ahora, en pleno siglo XXI, sabemos que hay subjetividad en lo que escribimos. Intentamos a rajatabla ser objetivos, pero somos más subjetivos, porque vamos a escribir desde lo que nosotros hacemos, ¿ya? Ok, entonces Marilyn, vamos a leer tu tema, podría ser sobre la Guerra del Pacífico. Si empiezas con la Guerra del Pacífico, Marilyn, ya es un tema positivista, ¿ya? Participación de la mujer, vamos a hablar de la historia de género, ¿no? ¿En qué condiciones brindaron ayuda? ¿Y qué mujeres brindaron, bueno, apoyo? Es más desde la historia de género y más desde el positivismo, porque si te das cuenta, hay historias positivistas que hablan de mujeres, ¿no? Que no hay problema, o sea, los positivistas no solamente hablan de varones, pero el requisito es que sean héroes, ¿no? O heroínas, en su caso. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Licenciada. Sí. A ver, se me ocurre un tema en función de mujeres, por ejemplo, pero que no relacionado al tema género. Por ejemplo, en este último, de un tiempo a esta parte, antes, bueno, era un mito y un rito que la mujer entre a Interior Min, ¿no? Y en un tiempo, venciendo mito y rito, las mujeres han entrado a trabajar a Interior Min. Y ahora hay mujeres que perforistas, ¿no?
Entonces, podríamos hacer la historia, digamos, de alguna de estas mujeres, digamos, la historia de una perforista, digamos, ¿no? La mujer en la minería o en interior mina, por decir, ¿no? Porque en la historia se conoce la participación de la mujer como las palliris, ¿no? Y una, pero no precisamente de las que trabajan en interior mina. Eso correspondería a la escuela de los anales, ¿no? Porque vamos a ver su historia de vida, inclusive, ¿no? Porque correspondería a la escuela de los anales. Bueno, dependiendo la línea que se le quiera dar. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que recién ayer lo he subido de Mark Bloch, que se llaman Los Reyes Taumaturgos, que les recomiendo leer. Bueno, no he repartido a nadie esta lectura, pero es bellísimo. Es tan interesante que tal vez pueda ser explicado según lo que comenta Guadalupe. En Los Reyes Taumaturgos, por ejemplo, va a analizar el hecho de que el toque del rey, no sé si tal vez en alguna asignatura lo han tomado en cuenta, la gente va a creer en Inglaterra, hace una comparación entre Inglaterra y Francia, la gente va a creer que con el toque del rey se va a sanar de una enfermedad. Es increíble cómo Mark Bloch empieza a analizar y a describir esa situación. Ahora, si tenemos mitos, ritos y todo eso, puede seguir la idea de Mark Bloch en Los Reyes Taumaturgos, pero él no va a hablar específicamente de mujeres, sino del hecho de las creencias, cómo las personas creían ese hecho. Su micrófono, dice. Lo siento. Ok. Entonces, esa es la idea. Ya. Lean Los Reyes Taumaturgos. Estoy segura que les va a gustar mucho, como de seguro les ha gustado las partes que han escogido para explicar ahora. No sé si tienen alguna pregunta más. Tengo un par. Claro que en sí. En el caso de estos famosos como Valentina Bessia, Luis Paz, de esta época del comienzo del siglo XX, donde ellos hacían historia, pero los documentos lo tenían en casa, no los citaban, por ejemplo, pero hasta ahora siguen siendo, o Joaquín Gantier, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los, son los íconos de la historiografía local, que siguen estando ahí establecidos, y a pesar de que tenían uno o dos documentos, pero han hecho mucha obra. ¿Ellos dónde encajarían? ¿En qué escuela? ¿En qué corriente? ¿A Bessia, a Joaquín Gantier? Porque creo que son muy parecidos de alguna manera en su forma de trabajo. Esa es buena pregunta y también la vamos a trabajar un poquito de forma más profunda cuando veamos historiografía de Bolivia del siglo XX. Eso depende de cada persona. Hay varios estudiosos que dicen, ¿no?, que estos autores de principios del siglo XX van a seguir la influencia positivista. O sea, siguen la influencia positivista, pero no cumplen con todo lo que el positivismo requiere. ¿Ya? No cumplen totalmente. ¿Por qué? Porque, claro, si empezamos a decir que cuando se ha empezado a hablar de la historia ciencia o de citar las fuentes, el positivismo, por ejemplo, pide que se citen las fuentes, que se digan, este documento del Archivo Nacional en foja tal, dice tal cosa, ¿no? Entonces, evidentemente hay algunos escritores que no han cumplido, ¿no?, menos la escuela de los anales, porque no era su época. O sea, no les vamos a exigir a ellos porque no lo conocían. Ahora, de que han realizado grandes aportes, totalmente, totalmente, eso no se puede negar. Jáuregui Rosquellas, por ejemplo, le puedo aumentar ahí. Realmente han avanzado muchísimo y han aportado mucho. ¿Qué tenemos que hacer los historiadores ahora? Si alguno va a citar a estos autores, tratar de identificar de dónde ha sido tomada su fuente. A veces se encuentra, a veces no se encuentra. Pero les animo, por ejemplo, hace 2, 3 años he hecho una comparación, no por identificar, ¿no?, a Luis Paz, ¿no?, pero he hecho el listado de los egresados de la universidad en distintos años. Y he identificado, yo he creído en Luis Paz a rajatabla, porque es Luis Paz, pero cuando he hecho el listado del Archivo Nacional con el de Luis Paz,
yo me he sorprendido, sinceramente, y esto me ha pasado hace 2 años, no antes, ¿no? O sea, me he sorprendido de que ha tenido muy buena intención al escribir, está bien bonito, pero, o sea, yo para citar a Luis Paz ahora tengo que tener más cuidado y saber que Luis Paz sí ha comprobado eso, ¿no? Pero en su época a Luis Paz no le pedían que compruebe, ¿no? Porque no había ciencia histórica, no había carrera de historia, ¿no? Entonces, más o menos ir por ese lado. Respecto al autor que tenemos que escoger, ¿hasta cuándo es el plazo para presentar título y autor? Hasta finales de abril. Hasta finales de abril tienen para escoger, ver si consiguen el libro. Hay libros digitales, o si les gusta tener a mano, a veces a algunos nos gusta pues tener en físico, eso depende de ustedes. No es obligatorio que compren los libros, pero sí tienen que tener el libro a mano, ¿no? Hasta finales de abril. Ok. Les voy a explicar entonces un poquito estas, vamos a dividir en 3 fases todo este proceso de la construcción de la historia a partir de la Escuela de los Anales. En una primera etapa, desde 1920 al 45, vamos a tener a Fernán Brodel y Marc Bloch. Tal vez alguno de ustedes ya ha leído un poco de la historia de Marc Bloch, él va a ser judío, ahorita les explico más, y él va a morir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo van a detener, la Gestapo, está 2 años encarcelado y muere, ¿no? Pero va a realizar grandes aportes, ¿no? Como sabemos. La segunda etapa va a ser más construida por Fernán Brodel cuando llega a conocerse, y ahí vamos a ver un poco la influencia incluso del estructuralismo. Seguramente en filosofía han hablado un poco del estructuralismo, y si no, vamos a ver a grandes rasgos, no voy a profundizar porque no va a dar tiempo, pero va a tener grandes influencias como les voy a ir explicando, y como Brodel va a viajar al África y también a Brasil, pues ahí van a ver su influencia, ¿no? Esa sería la segunda etapa, hasta 1968. Acuérdense, por favor, de la década de los 60s, no solamente para una historiografía universal, sino también latinoamericana y boliviana. La década de los 60 va a marcar hartísimo la construcción de la historia a nivel mundial latinoamericano y boliviano. Vamos a tener distintas perspectivas, como la historia de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que va a ir marcando. Entonces serían más o menos esas 3 etapas. Ok, ahora sí vamos a empezar con con sus tareas, con la explicación que tienen de las lecturas que han realizado, ¿ya? Como ya les mencionaba, hay 2 autores en la primera generación, en la donde vamos a ver a Marc Bloch y Lucien Febvre. Vamos a ver que Marc Bloch va a tener mucha influencia. Seguramente ustedes han leído a autores como Lévi-Brull, tal vez en historiografía del 19, no lo sé, pero anótense si no lo han leído. Va a tener influencia de Durkheim, el famoso sociólogo Durkheim, ¿ya? Así también va a tener influencia de Fustel de Coulanges, que seguramente lo han debido ver en historiografía del 19. Y Marcel Granet también va a ser otro de los que va a influenciar, tanto a Bloch como a Febvre. Marc Bloch va a nacer en Francia, va a estudiar y en la Escuela de Altos Estudios, luego va a dar clases en la famosa Sorbona y va a ir trabajando desde lo que él considera realizar una historia científica, sí, pero problemática y basada en distintas fuentes y de distintos temas. Ok, esa sería la introducción para su exposición. Vamos a ver quién tiene el capítulo 1. Ok, entonces vamos a tener el capítulo 1, Winston. Pero creo que él se salió. Capítulo 2, Álvaro. No sé si está Álvaro. Creo que no está, qué macana. ¿Cómo hacemos? Capítulo 3, Norberto, por favor, si podría empezar. Sí, el capítulo 3 que, bueno, a mí me tocaba, tiene un subtítulo ahí sobre la crítica, un bosquejo de una historia del método crítico. Y el autor hace un recuento interesante o va poniendo ejemplos a medida que avanza
la lectura y ya va haciendo recomendaciones. A mí me pareció muy, es la primera vez que lo leo y me ha gustado mucho, la verdad, cómo escribe y las cosas, a pesar del tiempo, son muy, muy útiles para ahora, ¿no? Por ejemplo, esto del escepticismo, de la crítica con sentido común. Y una frase que me gustó mucho es, ¿qué significa el verdadero progreso en esto? Y propone ahí una duda examinadora. Eso de que no creerse todo lo que está escrito, por ejemplo, y que tengamos una mirada diferente o para contrastar también esto de la información. Y hay un libro que lo ponen como algo importante de Red Diplomática de Jean Mabillon. Bueno, todos son autores franceses, ¿no? De 1681, donde el autor pone que esta publicación precisamente es donde se comienza a criticar a los documentos de archivo, algo que al parecer no se hacía en otra época. Y a través de esta crítica se hace la prueba de veracidad, es decir, qué tan reales, verídicos son, y pone una serie de ejemplos de historia universal que grafican y hacen que sea más didáctico inclusive, ¿no? Entonces de esto sale tres personajes que el autor dice que son los fundadores de la crítica aplicada a la historiografía: Mabillon, Richard Simon y Spinoza. Y a partir de ello, bueno, también hay una mención ya en el siglo XIX de la escuela alemana que se incorpora a estos intelectuales. Y bueno, yo me anoté una frase que la cito. Dice: para un historiador, indicar lo más brevemente posible la fuente del documento que está utilizando, es decir, la manera de encontrarlo, equivale, sin más ni más, a someterse a una regla universal de probidad. Esto lo puse por una cuestión personal, porque algunos prefieren no poner todo de donde uno saca, o a media, siempre hay esas cosas de que no se quiere, ¿no?, poner a disposición toda la cita, inclusive, o aún sabiendo la ponen mal. O sea, es un manejo muy, muy arbitrario de esto, aún a sabiendas, ¿no? El método crítico es otro de los temas que aborda el autor. Y una característica es que es cuando se logra, sin haber modificado en nada los principios, ¿no?, que se tiene del método crítico, dice que la investigación sigue avanzando en toda la perspectiva que tiene. Bueno, el capítulo tiene tres partes, tres subtítulos. El segundo dice perseguir la mentira y el error. Bueno, acá ya habla más de esto de la diplomacia, de la contrastación o evaluación, mejor, de los documentos. Pone ejemplos de falsedades que se han hecho, falsedades materiales o modificaciones que se han hecho en Europa. Y sugiere el autor sacarle provecho a la observación, o sea, aprender a mirar también contextos, documentos, no tomarlo como si fuese lo único, ¿no? Y habla también como algo patológico la inexactitud histórica, o sea, que aún, eso es lo que decía un poco hace rato, ¿no?, aún a sabiendas, igual se sigue repitiendo las cosas y eso no está bien. El tercer subtítulo dice el intento de lógica del método crítico. Bueno, acá esto de la exégesis de los relatos bíblicos, que hasta el día de hoy sirve para estudiar, ¿no? Bueno, quienes estudian la Biblia, sobre todo,
la comparación de diplomas merovingios, bueno, eso es lo que han hecho para comenzar con los estudios diplomáticos, y sobre todo el trabajo de investigación. Ups, creo que se le ha cortado. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Sí? Ay, ya, ya. También se cortó, creo. Qué bacana, se ha salido del... Una pregunta, ¿tienen otra clase? ¿Todos o es solamente Alexandra? Luego, después de eso, sí tenemos clase. ¿A qué hora tienen? No sé. Tendría que ver el horario. Siguiente clase para que no estén. No, no tenemos nada hoy día, creo. A ver, por favor, compañeros, según yo no tenemos. Epistemología, como el licenciado Caballero, pero eso a las 8. Bueno, sí. Sí, epistemología, porque lo que pasa es que tenemos paralela y los que tenemos paralela no pasan. Sí. Entonces hay una clase. Ah, ya, depende de ustedes para, bueno, lo ideal sería continuar, ¿no?, con las explicaciones, pero, bueno. Entonces, Guadalupe, por favor, su capítulo. Ay, licenciada, le confieso que me ha parecido una lectura pesada, ¿verdad? Creo que está hablando Miguel. José Miguel, ¿qué dices? Norberto Burgos. Parece que Norberto ha vuelto. Sí. Hola, hola, José Miguel, ¿decía algo? Sí, no, dice, solo decía que Norberto volvió a la clase. Ah, ya, ok, cierto. Norberto. Sí, perdón, se me... Comunicación. Ahora estoy con un celular. Okay. Bueno, esas eran las tres partes que yo había identificado del texto. Y esta última, ¿no?, que tiene que ver con la comparación en la lógica del método crítico. Me ha parecido muy, muy interesante y he aprendido mucho de ese capítulo. Y lo he conocido también al autor, ¿no? Así que creo que ha sido una buena lectura la que hice. Gracias. Bueno, muchas gracias, Norberto. Guadalupe, por favor. Aquí estoy compartiendo el libro, por si acaso, para ver algunas partes de las que ha explicado su compañero. Bueno, licenciada, a mí me ha tocado el capítulo 4, y para todos los compañeros, y usted pongo a consideración algunas cosas que las he tomado en cuenta casi de manera textual. Le confieso que me ha sido un poquito pesado entender el libro. Creo que no es muy digerible, licenciada, pero estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Pero eso quería hacer notar. Me ha sido un poco difícil comprender el libro, licenciada. De todas maneras, el capítulo tiene tres partes. El uno es juzgar o comprender. El segundo punto es de la diversidad de los hechos humanos a la unidad de la conciencia. Y tres nos habla de la nomenclatura. Entonces, el punto uno, juzgar o comprender, nos habla principalmente de un viejo historiador como Ranke, que él propone específicamente que la historia no es más que describir los hechos como sucedieron, ¿no? Entonces, y esa es una invitación directa a que en realidad los estudiosos, los historiadores, se diluyan en los hechos, desaparezcan en los hechos, porque lo más importante, como ya usted ha explicado, son los hechos, ¿no?, en el positivismo. Dice Ranke que el científico debe dedicarse a registrar los hechos, a experimentar y a registrar los hechos.
y nos habla de varios ejemplos, como hace mención al rol que juega el juez cuando está dando una sentencia, ¿no? El juez interroga a los testigos y no le preocupa en realidad conocer los hechos tal cual fueron, sino el juez va a poner atención a lo que le están diciendo los testigos y bueno, a partir de eso va a determinar, ¿no? Va a tomar una determinación. Es importante, ¿no? Para el positivismo, decían que el científico tiene que observar, pero no explica. Y esta escuela de los anales dice, ¿no? Hay que juzgar o comprender cuál es nuestra labor. Entonces, el científico no solamente debe contentarse con observar los hechos, sino que tiene que darse la tarea de explicarlos, y para explicar tampoco es fácil porque los hechos se presentan de diferente forma en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es el científico también tiene que un poco, para explicarse los hechos, no solamente tiene que tener en cuenta los hechos y no, para no caer en la demasiada subjetividad, digamos, también tendría que ponerse en el lugar de los otros, ¿no? Dice, ¿no? Qué difícil es, dice, nos pone, nos llama la atención con una admiración que hace y dice, ¿no? Qué difícil es, qué fácil es escribir a favor o en contra de Lutero, por ejemplo, ¿no? Pero qué detenernos a escudriñar en realidad qué es lo que él pensaba, ¿no? ¿Cuál era en realidad su pensamiento? Pero es más fácil emitir juicios que comprenderlo, ¿no? De todas maneras, la ciencia debe ser mucho más, debe ir más allá, ¿no? De lo que vemos. Para avanzar en la ciencia debemos explicarnos el porqué de los determinados hechos o del fenómeno que vamos a estudiar. La historia se presenta con una variedad de experiencias en la humanidad. El punto 2 hace referencia a la diversidad de los hechos humanos, ¿no? Ya no, la historia no es solamente un hecho, tiene diversidad. Y bueno, es a partir de nuestra, de la conciencia. No todos los que estudien un hecho van a tener la misma conciencia. Para hacer ciencia siempre es necesario partir de la realidad, pero esa realidad es vista por un determinado hombre. Por tanto, la realidad humana y física implica una amplia variedad de hechos, no nos habla de un abigazamiento. También hay que no solamente ver el presente, sino que hay que ver también el pasado, ¿no? Que es el primer filtro que se interpone en lo que es el documento, ¿no? El pasado es una especie de filtro, ¿no? Para el investigador. Dice que como todo científico, el historiador debe elegir y clasificar lo que implica hacer, ¿no? El hecho de elegir un tema, clasificar ese tema, ya implica hacer un análisis, ¿no? Y bueno, y finalmente la nomenclatura, que es un problema de clasificación, de separación, ¿no? No es la misma, hay términos que se utilizaron hace tiempo y que han cambiado, pero que, términos que describían un determinado hecho o situación, pero que ahora ya no se utiliza ese término, ¿no? Ha cambiado, pero el hecho sigue existiendo, ya solamente con otras palabras.
También el historiador tiene su propio vocabulario, pero que puede ser ambiguo, y esto tiene que un poco establecer un vocabulario, una nomenclatura que ayude a comprender, a entender la situación que está describiendo, ¿no? En líneas generales, eso podría decirle, licenciada. Muchas gracias, Guadalupe, y muchas gracias a Norberto, que han cumplido con la lectura. Es importante tomar en cuenta una serie de elementos que van a ir mostrando estos autores. Entiendo que a veces uno tenga un poco de dificultad a leer, porque claro, están escritos en la década de los 20, 30, no es sencillo, ¿no? Entonces ahí se entiende. Y a veces escriben, en este caso, si ustedes pueden ver la pantalla, preguntándose, ¿no? Entonces aquí está parte de esa historia problemática que mencionaba. Entonces ellos quieren preguntarse, pregunta una cosa, responde otra, pregunta, habla una, habla otra, y de esa manera va identificando lo que tenemos que hacer según su perspectiva, por si acaso, los historiadores. Un historiador de espíritu vivaz que no nos quiere bien lo ha visto con claridad, ese es el momento capital de las definiciones y de las convenciones claras, así como ha leído su compañera también, ¿lo ve? Hay algunos otros elementos que poco a poco los van a ir comprendiendo en toda la magnitud. Por ejemplo, cuando se habla de fenómenos, que son los hechos, y luego de las duraciones. Ahí vamos a tener, cuando hablemos de Fernán Braudel, larga, mediana y corta duración, que ya Bloch y Febre lo están trabajando. ¿Okay? No sé si tiene alguna pregunta, si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Lamentablemente no tenemos el capítulo 1, capítulo 2, que también hablaban mucho sobre el quehacer del historiador. Licenciada, yo he pensado, no sé qué dicen mis compañeros, pero en que debíamos tener un poquito más de tiempo para empezar a digerir también estos libros, ¿no? Para empezar a comprenderlos. Porque como le decía, una lectura o dos no se entiende, necesitamos más tiempo para comprenderlo. Claro que sí, tiene mucha razón. Y ahorita estamos leyendo Bloch. Cuando leamos Febre, van a comprender mucho más. Leamos Braudel, ahí van a entender con los tres esta esencia de lo que es la Escuela de los Anales. No se preocupen en este momento por comprender absolutamente todo. Están dando los principios, ¿no? Las bases de lo que se va a trabajar. ¿Ya? Así que no se desesperen con ustedes, si no entienden una vez, vuelvan a leer y vuelvan a leer. Lo que sí tenemos que hacer es ir avanzando con los autores, porque tenemos hartísimos. Ahora, si hay algún autor que es muy complejo y hay que trabajarlo desmenuzándolo, lo vamos a hacer y tienen que decirlo, así que no se preocupen tampoco, ¿no? No digan, es que no he entendido y hemos pasado a otro autor. No, la idea es que ustedes comprendan la esencia de lo que quiere mostrar el autor. Ahora, evidentemente, algunos años, y eso he cambiado un poco este año también, les pido que lean todo el libro, ¿no? Entonces tienen que leer todo el libro de Braudel, todo el libro de Bloch, toditos los libros, ¿no? Entonces ustedes, bueno, ahorita les he repartido capítulos, no les he dado todo el libro tampoco, pero sí para el examen, por si acaso, estamos a tiempo, tenemos tiempo para prepararlo y todo, para los exámenes sí entran los libros completos, por si acaso, para que vayan leyendo. Por eso es que tienen las lecturas previamente, para que vayan leyendo y viendo preguntas, si no entienden, o aclaraciones, ¿ya? Hoy día les voy a repartir el de Febre, aunque he visto que están Nancy, Marilyn, que no tenían lecturas. Vladimir también creo se está incorporando a la clase. Es necesario que tengan sus lecturas y sus capítulos. Entonces, lo que les propongo para la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase ya teníamos que ver Febre, pero creo que es importante terminar de leer a Bloch y llegar a entenderlo en lo que quiere mostrar, ¿ya? Si están de acuerdo, vamos a repartir a Nancy, Vladimir y Marilyn, que son quienes no han tenido las lecturas, no les había repartido, no sé, no han asistido ese día. Dice, disculpe. Ah. Yo también recién estoy. José Miguel, lo siento, no te he leído, estoy en los extremos. Ok, ¿están de acuerdo?
mi parte sí, Liz. ¿Sí? Sí, okay. Liz. Ok. Ok, acuérdense, pero que los libros entran para el examen, así que todo vayan leyendo y complementando. Ok, de introducción a la historia, estaba Alexandra, que ha tenido que salirse por clases. Si hay choque de materias, tienen que decirme para organizarnos, porque si uno está corriendo a su otra clase, no va a poder comprender bien, ¿ya? De introducción a la historia, entonces, el capítulo 2, Nancy. ¿Estás ahí, Nancy? Sí, listen. Ya, capítulo 2 de introducción a la historia. Luego viene, ¿quién? Marilyn, según mi listado. Capítulo, ¿dónde estoy? Capítulo 1, no había repartido el capítulo 1. Capítulo 1, Marilyn, ¿estás ahí? Sí, listen, está bien. Ok, capítulo 1 es Marilyn. El capítulo 3, José Miguel. Bueno, Alicia. Y Vladimir, vas a leer del nuevo libro que he subido recién ayer, así que recién lo tienen todos ustedes, de los Reyes Taumaturgos, de Mark Bloch igual. La parte 1, ya, esta está dividida por partes, entonces la parte 1. ¿Está bien, Vladimir? Listo, Alicia. Listo, entonces, ya. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen, bueno. Eso está en el eCampus, ¿verdad? Tienen que leer y hacer un mapa conceptual que tienen que subir al eCampus. Bueno. Ok. Si Benjamín tiene tiempito y Guadalupe, que han expuesto muy bien ahora su parte, pueden leer la parte 2 y parte 3 de los Reyes Taumaturgos. No es obligatorio porque ustedes ya han defendido su lectura, pero... yo estoy segura que les va a gustar muchísimo porque realmente escribe muy lindo este Mark Bloch en ese su texto, ¿ya? Entonces, si quieren, pueden ver Norberto capítulo 2 y Guadalupe capítulo 3. Lo que nos repartió la semana anterior del combate por la historia, yo tenía ahí ya una de la 59 a la 84. Ajá. ¿Eso lo mantenemos? Mantiene, sí, ¿no? Sí, de combates por la historia es Febre. Sí, yo también tengo esa lectura. Eso es para el lunes. Eso tenía que ser para el siguiente lunes, justamente. Pero como es Febre, terminaremos bien Bloch y luego recién pasamos para Febre. Entonces, esta lectura de Febre, combates por la historia, va a ser de este lunes que viene al subsiguiente. Ah, entonces la postergamos. Se posterga para una clase más para que terminemos a Bloch. Eso les preguntaba hace un ratito si estaban de acuerdo. Ok, listo, entonces en eso quedaremos. Cualquier duda que tengan en el grupo, pues escriben nomás, ¿ya? Está bien. Estén bien, buenas noches, hasta el siguiente lunes. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa.